México tiene el rostro de la creación. Su territorio, situado entre dos mares, ha visto el paso a lo largo de más de 3.000 años de numerosos pueblos, indígenas, europeos, negros y sobre todo mestizos. Los mestizos, cuya unión está simbolizada en este fresco de José Clemente Orozco, como la unión entre el conquistador español Hernán Cortés y su lengua llamante, la Malinche, Doña Marina. En esta serie de televisión, El Alma de México, quisiéramos ofrecer un panorama de las grandes realizaciones artísticas del pueblo mexicano a lo largo de 3 milenios. Desde el punto de vista, claro, la perspectiva del momento actual, pero siempre dentro de un contexto social y político. Para ello, el programa se divide en las etapas principales de la historia de México. El mundo indígena anterior a la conquista española, el virreinato colonial, la etapa de la independencia, el evento señero del siglo XX en México, la Revolución Mexicana y la era moderna. A lo largo de estos 3.000 años, la gran creatividad del pueblo mexicano finalmente se resume en una sola gran civilización ininterrumpida. Céacatl, el año de la caña, fue un año de portentos en el mundo azteca. Las aguas de la laguna hirvieron, se derrumbaron grandes torres, pasaron cometas por el firmamento al mediodía y de noche las lloronas recorrieron las calles previendo la muerte de sus hijos. El emperador azteca Moctezuma mandó convocar a su corte a todos los portadores de malos augurios y los mandó matar. Ello no impidió que en la primavera de ese mismo año Céacatl, el año 1519 de nuestro tiempo, el capitán español Hernán Cortés desembarcase en Veracruz al frente de 500 hombres y 11 navíos y emprendiese la marcha hacia la alta capital azteca Tenochtitlan. Contaba con armas invencibles, desconocidas por los indios, los caballos y la pólvora. Pero pronto averiguó que en el reino de Moctezuma había oro. Y averiguó otra cosa, que el imperio azteca tenía una corona de oro, pero pies de barro. Los pueblos sometidos a Moctezuma lo detestaban. Averiguó también que su arribo a México de una manera increíble coincidía con la profecía de la llegada del retorno a México del dios blanco y barbado Quetzalcóatl y que Moctezuma creía que Cortés era el dios que regresaba. Cortés no era ningún dios, era un pequeño hidalgo de Medellín, hijo de molineros, pero dotado de una suprema voluntad de poder y de una capacidad maquiavélica para emplear a los enemigos de su enemigo. Barrenó sus naves, derrotó a los caciques costeños, inició la marcha a la montaña, cometió una atroz matanza en Cholula y finalmente arribó a la esplendorosa capital azteca, Tenochtitlan. El encuentro de Cortés
y Moctezuma, en la calzada del lago, es uno de los encuentros más asombrosos de la historia. Fue el encuentro de dos mundos. El encuentro de la Europa renacentista, expansiva, y del aislado mundo indígena. Cortés finalmente derrotó a Moctezuma y al joven emperador Cuauhtémoc, el único héroe a la altura del arte. Entonces, el poeta náhuatl pudo cantar lamentándose: el humo se levanta, la laguna se tiñe de rojo, llorad, hoy llorad, mis hermanos, pues hemos perdido la nación azteca. La conquista de México fue una de las mayores hazañas de la historia de la humanidad. Sin disculpar la violencia y sin desconocer los terribles efectos que tuvo sobre la población indígena que la padeció, fue una epopeya creada por cada uno de los grupos contendientes. Por las circunstancias en las que se dio la conquista, la lucha por la sobrevivencia se convirtió en el objetivo primordial para los bandos enfrentados. Corazas y espadas de hierro imponían una nueva forma de librar las batallas. Arcabuces con su descarga de fuego asombraban a los nativos por su mortal eficacia. El estruendo terrible de los cañones impactaba la mente de los defensores de México Tenochtitlan más que los daños materiales que producían. Dos tecnologías en lucha que tenían un diverso desarrollo: armas de hierro, pólvora y caballos, causaron sorpresa militar hasta que la lucha cuerpo a cuerpo vino a equilibrar las fuerzas. La presencia de hombres a caballo, nunca antes vista en estas tierras, exacerbó la imaginación de los naturales, quienes los concebían como un solo ser, hasta que la muerte del jinete o de la bestia revelaba la verdad. De esa epopeya, guerra entre indios y españoles, pero también y más duradera de indios contra indios y de españoles contra españoles, surgió un intercambio sustantivo de culturas que incluyó la aparición de un nuevo pueblo. Nuevo pueblo que se ve reflejado en el espejo de los extraordinarios códices que han sobrevivido. Los códices son el testimonio de la indiscutible presencia del mundo indígena en el período virreinal. La resistencia del mensaje cultural indígena abarcó desde lo cotidiano y lo artístico hasta lo religioso y lo político, que sobrevive en nuestros días con la fortaleza de su antigua sabiduría y verdad. El surgimiento de ese pueblo mestizo, que con el paso de los años se convirtió en el pueblo mexicano, es la simbiosis cultural que supuso la transformación de los modos de ser de los contendientes, asimilando los españoles las formas culturales de los conquistados e induciendo el ingreso de las culturas indígenas a la tradición occidental. La manera de conquistar se adaptó siempre al terreno que se pisaba, fuese bosque, selva o desierto, y se adaptó también al tipo de pobladores. Un historiador moderno señala atinadamente que existió una conquista por frontera y otra específicamente conocida como conquista. Esta última es la que hizo Cortés en el Anáhuac y sobre el conjunto del Imperio Mexica. Consiste en la presencia de pocos conquistadores frente a una civilización desarrollada, con territorios extensos que se someten con rapidez y violencia, sobreponiendo a las nuevas autoridades en la cima de la pirámide social, de la que se respetan y van transformando lentamente sus usos y costumbres. Ello permitió un sincretismo mayor que implicaba la asimilación por parte de los españoles de muchos modos de ser de los conquistados.
La conquista por frontera, en cambio, implica la llegada de muchos conquistadores colonizadores a lo largo de mucho tiempo sobre territorios poco poblados por grupos de bajo desarrollo cultural. A esos grupos se les elimina o corre a fronteras cada vez más alejadas, creándose una nueva sociedad con poco mestizaje físico y cultural. Es el caso del norte de México o de las pampas sudamericanas o de los Estados Unidos de América. La violencia de la conquista significó una lucha entre razas que produjo ese nuevo pueblo y una lucha biológica, porque los conquistadores traían con ellos enfermedades desconocidas en la América prehispánica, como la viruela y el tifo, para las que los pobladores aborígenes no poseían anticuerpos. Las enfermedades produjeron una mortandad mayor que la de las armas. A lo largo del siglo XVI, hicieron descender la población, según algunas fuentes, hasta el 10% de la que había en el inicio del siglo. Nada más brutal que esta cifra para pintar el cuadro de la profunda revolución social y cultural que significó la conquista de la Nueva España. A la conquista de México Tenochtitlan siguieron numerosas expediciones de exploración, conquista y colonización, en las que comenzó a producirse la modificación del mundo aborigen por la mano del hombre occidental. Sin embargo, a la conquista siguió lo que yo llamo la contraconquista. Uno de los aspectos de la contraconquista fue la dimensión utópica con la que Europa vio siempre el descubrimiento y la colonización del Nuevo Mundo. El historiador mexicano Edmundo O'Gorman dice que no hubo descubrimiento de América, sino invención de América. Deseo de América por una Europa que quería volver a encontrar la Edad de Oro y el buen salvaje. Esta idea utópica encarnó en las misiones de Vasco de Quiroga, en Santa Fe y Michoacán, encarnó en el tratamiento compasivo, humanista, de frailes como Fray Pedro de Gante y Motolinía, y sobre todo, la defensa de la utopía, pero convertida en derechos del hombre, corrió a cargo de Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria, fundadores del derecho internacional moderno basado en el derecho de gentes, en los derechos humanos. Pero la contraconquista fue también un acto de memoria. La memoria del mundo indígena minuciosamente reunida por Fray Bernardino de Sahagún y la melancólica memoria de un soldado obligado a destruir lo que había aprendido a amar en la crónica de Bernal Díaz del Castillo. ¿Pero acaso el aspecto más importante de la contraconquista fue el mestizaje? A través de la unión de Cortés y Malinche, se dio cuerpo a un nuevo concepto racial y quizás incluso a una embrionaria idea de nacionalidad. No en balde, los dos hijos de Hernán Cortés, los dos Martínez, el indígena, el criollo, el mestizo, los dos Martínez encarnaron en el primer siglo de la conquista la primera intentona de independencia de México. México ya no era ni indio ni español. México era mexicano. Se inició también el proceso de adaptación de los europeos, una de las aclimataciones más importantes que se han dado en la historia de la humanidad. Hubo aún una conquista diferente en la península de Yucatán. Fue sometida por los Montejo y es el único lugar del país donde, aún hoy en día, se da un trato diferente a los conquistadores, cuyo nombre lleva la avenida principal de la ciudad de Mérida. La conquista de Yucatán fue más conflictiva y dificultosa que la de la Náhuac.
La falta del atractivo de los metales preciosos llevó a la corona a aceptar el alargamiento de las encomiendas en la región. En medio de esta intensa actividad de conquista, se encontró el tiempo precioso para la creación artística. Todavía se puede admirar la fachada plateresca de la Casa de los Conquistadores Montejo, obra maestra de esa modalidad del Renacimiento español, en la que la simbología pesa aún más que el estilo. En la fachada se refleja la voluntad de imitar a los héroes antiguos y nos lleva a entender un poco más de lo que significaba para los propios conquistadores letrados la hazaña de la conquista. Así se veían algunos conquistadores a sí mismos, como la encarnación de heroísmos civilizadores, como autores de una epopeya en coautoría con su inseparable enemigo, el otro, el indio. La creación de instituciones como la universitaria habla de la voluntad por dar a estas tierras el carácter de reinos y no de colonias, en las que los dominadores jamás se preocuparon del nivel educativo y cultural de los pobladores, que aquí fue preocupación esencial. Los españoles trajeron con ellos la espada, dolorosa y violenta, ambiciosa y destructora, pero venía acompañándola no solo la cruz, también dolorosa y a veces violenta, sino la manera lineal y lógica que marca el pensamiento occidental y que se enfrentó a una forma de pensamiento distinto y de extraordinaria calidad existente en el mundo prehispánico. La guerra entre esas dos maneras de construir el pensamiento, lejos de ser ganada al 100% por alguna de las partes, dio origen a un mestizaje cultural profundo, reflejado especialmente en el lenguaje. Los testimonios de la visión de los vencidos expresan la realidad desoladora y agonizante de unas almas que asisten a su propio entierro. Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos. Los cabellos están esparcidos. Destechadas están las casas. Enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas. Y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos, es como si bebiéramos agua de salitre. Golpeábamos en tanto los muros de adobe, y era nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad. Ningún otro poema del siglo XVI mexicano tiene una fuerza semejante, porque nadie vivió la tragedia épica de la creación de esa nueva cultura como la vivieron aquellos sabios mexicas, testigos de la destrucción de su mundo. El asombro de los cronistas conquistadores ante la grandeza de la ciudad de Tenochtitlan, ahora destruida, se resume en las líneas purísimas de Bernal Díaz del Castillo. Nos quedamos admirados y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís. La crónica ocupó un lugar esencial en las primeras letras del Nuevo Mundo. Su capacidad de comparación es rebasada. Asisten a la destrucción de un universo. Algunos tratan de salvarlo. Bartolomé de las Casas discutiendo con los juristas españoles sobre la dignidad humana del indio y protegiéndolos como autoridad religiosa. Fray Bernardino de Sahagún y Diego Durán inquiriendo a sus informadores sobre el sentido profundo de ese mundo en hecatombe. Otro ejemplo de esta actitud se encuentra en el nombre mismo de Nueva España, que nos habla de la precisa percepción que Cortés tuvo de la magnitud de su conquista, de su amplitud de miras y de una ambición señorial de dominio que la corona no dejará prosperar. Ese nuevo modo de ser lo encontramos primero en las curiosas y exóticas formas de su lenguaje, considerado barroco por su capacidad de expresar las contradicciones de esa alma complicada y profunda, de una personalidad al mismo tiempo dividida y sincrética. Así,
nace un lenguaje que dice no cuando asiente y acepta cuando rechaza. Así, se muestran cortesías llenas de sutiles velos que ocultan las verdaderas intenciones, al tiempo que son genuinamente cálidas y hospitalarias. La poesía del resto del siglo XVI novohispano va poco a poco reflejando una forma de decir diferente. Terminará por dar lugar a una diferencia cultural que se nota en la manera de ser de la gente, en las cortesías y matices del lenguaje de la vida diaria, con una sensación de superioridad que marcará las conductas de los novohispanos desde entonces. Así dice Bernardo de Valbuena: donde se habla el español lenguaje más puro y con mayor cortesanía, vestido de un bellísimo ropaje. Al principio, es poesía hecha por europeos llegados a tierra americana, como el sevillano Gutiérrez de Cetina, autor de Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados? Ya que así me miráis, miradme al menos. O por novohispanos como Francisco de Terrazas, hijo del conquistador del mismo nombre, autor de un poema erótico sobre las piernas femeninas. ¡Ay, basas de marfil, vivo edificio, obrado del artífice del cielo, columnas de alabastro que en el suelo nos dais del bien supremo claro indicio! ¡Ay, puerta de la gloria de Cupido y guarda de la flor más estimada de cuantas en el mundo son ni han sido! El mestizaje racial no solo proviene de la mezcla entre el occidente español y lo indígena, sino que lo indígena es a su vez producto de una mezcla incesante de 20 siglos. La raíz española, a su vez, proviene de una de las más extraordinarias historias de mezcla de razas y culturas que se sincretizaron a lo largo de milenios en el territorio español. Otras dos raíces dieron forma final a nuestra personalidad histórica, lo africano y lo asiático. La primera, por la presencia de los esclavos negros que sustituyeron a los indios en esa condición. La segunda, a través del intercambio comercial realizado con Asia a partir de las Islas Filipinas. Durante el gobierno del primer virrey, don Antonio de Mendoza, las ciudades se reconstruyeron o se fundaron bajo la guía de los planteamientos de los grandes tratadistas del Renacimiento europeo y se crearon retículas urbanas para dar cabida a los pobladores recién nacidos o recién llegados. Todo parecía reciente en este nuevo mundo implantado sobre un continente de antigua historia precolombina. Para crear y hacer posible la nueva sociedad, se diseñaron puentes y caminos. Se construyeron fuentes como la extraordinaria edificación de estilo mudéjar que enriquece la plaza de Chiapa de Corzo en Chiapas. Se levantaron acueductos como el del padre Francisco de Tembleque, quien durante 16 años dirigió a los indios en la excavación de un canal de 38 kilómetros que transcurre por las laderas de los cerros y en la erección de 126 majestuosos arcos que salvan tres cañadas para llevar agua desde Zempoala hasta Otumba. Otras obras que siguen impresionando nuestra conciencia de lo que debió ser el conocimiento técnico de aquellos tiempos. Estas obras hidráulicas dieron seguimiento a las magnas construcciones que, para manejar y controlar el agua, habían realizado los pueblos prehispánicos. Con la estabilidad relativa que siguió a la conquista del altiplano, se dio entrada a la cultura de Occidente. Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México, introduce la imprenta, la primera del Nuevo Mundo, de la que salieron numerosas ediciones.
Se abrieron colegios para educar tanto a los hijos de los nobles indígenas como a los mestizos y criollos que pronto alcanzaron un número considerable. Si en los colegios urbanos, y particularmente en el de Santiago Tlatelolco, se intentó convertir por la vía del saber a los hijos de la nobleza indígena, que tenía un altísimo nivel educativo, en los conventos de lo que hoy son los estados de México, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Oaxaca, se dio la primera instrucción cristiana occidental a numerosos grupos de adultos y niños. La respuesta de los indígenas, que asimilaron asombrosamente rápido lo que los españoles les enseñaban, atemorizó a los conquistadores, quienes frenaron el impulso de esta labor educativa de gran calidad que se dio en Tlatelolco. Todo ese saber vino de la mano de la transformación más importante del mundo americano, la llamada conquista espiritual. En la iglesia de Tecamachalco, Puebla, se ofrecen escenas del Antiguo Testamento y en torno a ellas, temas sacados del libro del Apocalipsis de San Juan. Esta es una iconografía del todo excepcional, por cuanto los pintores de la época preferían pintar escenas de la vida de Cristo. Juan Gerson, tlacuilo o pintor indígena, es el autor de esta extraordinaria obra pintada al óleo sobre papel amate. La noticia del talento de este pintor llegó a la corte española. En reconocimiento, el rey de España le concedió el privilegio de andar a caballo, vestir como español y usar daga y espada, privilegios negados a la mayoría indígena. Los símbolos de los evangelistas, como este león que representa a San Marcos, muestran la genialidad sin prejuicios de este artista. Otras imágenes contemporáneas muestran, en la actual Catedral de Cuernavaca, la presencia de los misioneros novohispanos en el Oriente lejano. En el interior de algunos templos subsisten aún ejemplos de los grandes retablos del siglo XVI, como el de la actual parroquia de Xochimilco, del más puro estilo renacentista. Aunque se desconoce el nombre del autor, la hechura y dignidad de las estatuas de este retablo, así como de sus pinturas, muestran la habilidad de un maestro de primer orden. O como el retablo de la iglesia de Cuautinchán, en el estado de Puebla, que habiendo sido hecho para la iglesia de Tehuacán, fue colocado aquí en 1599. El estilo plateresco de este retablo da preferencia a los óleos en lugar de las estatuas y se considera como único en su estilo. Thank you.
Renacentista también es el retablo del antiguo convento de San Francisco, que ahora se conserva en el templo parroquial de Tecali, Puebla. Aunque carece de columnas, las pilastras que le dan forma lo vuelven menos pesado y más esbelto. El retablo del templo franciscano de Huejotzingo, también en el estado de Puebla, es una de las joyas del arte renacentista realizadas en la Nueva España. Esculturas de tamaño natural alternan con 10 grandes pinturas realizadas por Simón Pereins, pintor de la corte de Felipe II, llegado a México en 1566, en donde trabajó durante casi 30 años. Todo el conjunto muestra la influencia de estilo flamenco que Simón Pereins aportó al arte colonial de fines del siglo XVI. El templo de Yanhuitlán, en Oaxaca, es una de las construcciones del virreinato que nada tiene que envidiar a las mejores iglesias contemporáneas de Europa. Su majestuosa nave, techada con bóvedas de nervadura, recuerda las últimas influencias del arte gótico. El retablo principal, aunque realizado en el siglo XVII, conserva valiosas pinturas de Andrés de Concha, realizadas en el siglo anterior. Notable por su grandiosa composición en forma de biombo, las columnas salomónicas dividen los espacios para los 9 grandes lienzos y los 12 nichos de los santos. Fue la capilla abierta quizá el elemento central de todo este proceso de aculturación. Es ella en sí misma un claro ejemplo de capacidad para adaptarse a las circunstancias de creatividad en lo más estricto del término. Se convirtió en el puente que unió y comunicó dos maneras diferentes de adorar a Dios. Por un lado, su techumbre generalmente abovedada y nervada al estilo gótico, de herencia occidental, respetó la jerarquía del lugar sagrado donde ocurre el misterio principal de la religión católica. Por otro, su apertura hacia el terreno circundante hizo posible respetar la forma, abierta en la naturaleza, que tenían los indígenas para integrarse activamente a las ceremonias religiosas. La diversidad extraordinaria de la arquitectura de estas capillas abiertas, que sobreviven adosadas a veces a la iglesia y al convento, a veces exentas e independientes, traduce ejemplarmente la capacidad de comprensión que se dio hacia una dolorosa transformación religiosa y la apertura de esas mentalidades para obtener sus objetivos. De esa alma compleja en formación nos habla la diversidad de arquitecturas de estas capillas, que vemos esplendente en la ubicación y los arcos conopiales de San Francisco en Tlaxcala. En ella se rememora la sencillez propia de las primitivas comunidades cristianas que algunos intentaron reproducir utópicamente en el Nuevo Mundo en medio de la violencia social imperante. O la complejidad iconográfica que adorna la unión de los arcos, de la arquitectura exuberante y clásica al mismo tiempo, de Tlalmanalco. Viendo estas piedras labradas, la imaginación nos transporta al interior del alma de dos pueblos que tantean en sus profundidades para llegar a un acuerdo. El arte resultante de esta mezcla
al que un tiempo se le llamó Tequitqui, es una adaptación indígena de los modelos del plateresco español. Ejemplos impresionantes de esta fusión de estilos los encontramos en las piedras labradas de Huejotzingo, uno de los primeros conventos franciscanos en la región de Puebla. En el siglo XVI, el mundo se caracterizó por un cambio político que derivó en la conformación de los imperios que rigieron la tierra en los siguientes 400 años, en la ampliación de la percepción del planeta, producto de los descubrimientos geográficos, y en la creación de una revolución científica y tecnológica y de una nueva visión filosófica humanista de la realidad. En este siglo se dio también una gran acumulación de capital que no se entiende sin las circunstancias precisas de la inscripción de América, pero en especial de la Nueva España, en el conjunto mundial. A ello contribuyó particularmente la explotación del mineral de plata. Esa explotación se transformó en moneda, pero también en objetos culturales y artísticos que se sumaron a las maravillas que Cortés había enviado al emperador Carlos V. Causaron esos objetos la admiración de Durero, aunque fueron finalmente fundidas las piezas, revirtiendo su inconmensurable valor artístico en valor monetario, con el cual aliviar las pobres arcas del imperio. La plata fue poder económico y origen de la decadencia, pero también imagen del indiano que se caracterizó por su lujo y su riqueza para compensar las carencias de un linaje de nobleza largamente acariciado. La plata se convirtió en el emblema de la Nueva España, la materia a través de la cual la entendieron y la clasificaron en la Europa desgarrada y hambrienta, insaciable devoradora. La plata fue también causante de profundas transformaciones en el interior del reino novohispano, estructurado desde 1535 como un virreinato. La minería dio paso al primer invento novohispano, que resultó en una mejor explotación de la plata, no solo aquí, sino en el resto del mundo. El procedimiento de beneficio de patio, descubierto por Bartolomé de Medina en 1551 en Pachuca, fue utilizado por más de 300 años en todas partes para beneficiar la plata. Pero la plata no es el único medio de subsistencia ni el único agente transformador de la realidad de la naciente Nueva España. Se introdujo el cultivo de plantas, hasta entonces desconocidas en América, y se llevaron a Europa otras, como el jitomate, el cacao y el tabaco, sin las cuales hoy el viejo mundo tendría otra fisonomía cultural. La agricultura de los productos importados por los españoles, como el trigo y la caña de azúcar, pero sobre todo la ganadería, desconocida por el mundo prehispánico, devastará las tierras y cambiará los paisajes, facilitando el establecimiento de una sociedad señorial. Poco a poco, se acostumbraron a consumir lo que se producía en la tierra. De esta manera, se mezclaron las ideas y los estilos recién traídos con los modos del pueblo conquistado. Al mismo tiempo, cambiarán las costumbres gastronómicas de los pobladores locales, que pronto harán de la cocina un horno alquímico en el que se producirán maravillas que aún hoy se pueden degustar. El arte plástico de estos tiempos fue mayoritariamente religioso. Notables son las pinturas de caballete que, a pesar del tiempo, muestran su inconfundible estilo
y la prodigiosa maestría de su ejecución. De Martín de Vos, que nunca vino a Nueva España, es este San Juan escribiendo la Apocalipsis, asistido por un ángel y con la imagen de su enigmática revelación al fondo. O esta Sagrada Familia, del último tercio del siglo XVI, atribuido a Andrés de Concha, donde se advierte la influencia renacentista. Pero también arte hecho exclusivamente por manos indígenas, como los hermosos cristos realizados con pasta de caña de maíz y un pegamento que los indígenas usaban para hacer sus imágenes. Otra manifestación única es el arte plumario. Fue usado para expresar los principales temas de la religión católica, causando gran asombro entre los españoles ante una técnica totalmente desconocida para ellos. Fray Bartolomé de las Casas describe con admiración el trabajo minucioso de ir formando las imágenes con plumas naturales de distintos colores, como los pintores las hacían con sus pinceles. También quedan algunos ejemplos de la arquitectura civil del menaje de casa de los palacios novohispanos. En ellos, a imitación del erigido por Cortés en Cuernavaca, se pretende dar la visión de unos hombres a caballo entre dos mundos y dos épocas que sabían rodearse de cortes lujosísimas que atendían con el rigor necesario. Los novohispanos importaron ropas y muebles, así como objetos diversos, para poblar sus casas a la manera de las mejores de Europa. La mirada ha de seguir despaciosamente estas imágenes fundacionales de la cultura mexicana. Ha de posarse también en las que se produjeron en la casa del Deán en Puebla, que confirman la inmediata capacidad de los pobladores de la Nueva España para moverse como peces en el agua, en los turbulentos remolinos que deben haberse formado al integrar las culturas clásicas grecorromanas, los principios del cristianismo y la presencia constante de imágenes con contenido prehispánico. Los murales de la Casa del Deán son testimonio de uno de los ensayos más lúcidos por vincular principios de tal diversidad. Esas imágenes nos hablan de un alma tolerante en medio de la brutal tormenta histórica que fue el siglo XVI. Pronto se organizó esa nueva sociedad en la que participaron los conquistadores, los colonizadores, los encomenderos y los frailes. Se enfrentaron en una guerra feroz por definir la personalidad humana de los conquistadores. Esos mismos pueblos, sometidos políticamente, tuvieron sin embargo un papel clave en la conformación de esa nueva sociedad. Poco a poco se irá notando una nueva diferencia que separará a los pobladores de la tierra, cualquiera que fuese su origen, de los recién llegados. Estos serán recibidos como extraños por aquellos que se sienten los verdaderos propietarios de la Nueva España. Un sentido de hallarse va dibujando la tenue línea que transita del peninsular al criollo de primera generación, en la que cambia el sentido de ciertas lealtades. Transformación que se volverá definitiva cuando la línea se dibuje aún más claramente, vinculando a criollos y mestizos, dos grupos en busca de un lugar en el mundo novohispano, entre indios y españoles. Esa es quizá la definición más satisfactoria de un proceso de creación cultural. Bernardo de Valbuena, en su Grandeza Mexicana, la expresa de modo ejemplar al comienzo del siglo XVII, acuñando una hipérbole que con el paso del tiempo se convertiría, a base de repetirla incansablemente, en una verdad para los mexicanos.
México al mundo por igual divide, y como a un sol la tierra se le inclina, y en toda ella parece que preside. Quien goza juntas tantas excelencias, tantos tesoros, tantas hermosuras, y en tantos grados, tantas eminencias. Esa fue la tarea del siglo de las conquistas, la búsqueda de un lugar preciso en el universo. Hacia 1590, los novohispanos tenían ya una conciencia de ser mejores y diferentes de los españoles. Oh,